Estimado teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene 4 clases con la duración de 1 hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. El doctor José Luis Gutiérrez Sardán es abogado constitucionalista y en derechos humanos. Realizó cursos de posgrado en Bolivia, San José de Costa Rica y España. Docente titular de Derecho Constitucional de la Universidad Mayor de San Andrés. Docente de posgrado de Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bueno, es un gusto compartir con ustedes y el que nos hayan abierto esta ventana para poder comprender lo que es la Constitución Política del Estado, pero además veamos lo que es un proceso constituyente. ¿Por qué proceso constituyente? Porque no es algo que empieza y termina, es un continuo, se refiere a la norma suprema del ordenamiento jurídico de una sociedad. Cuando se trata de la conducta de los seres humanos, hay que pensar en las normas. Cuando se trata de cómo manejamos nuestro dinero, pensamos en presupuesto. Y cómo administramos el tiempo, ese es el instante en que pensamos en un cronograma. O sea, el proceso constituyente necesita como primera cosa que entendamos lo que es una constitución política del Estado. ¿Qué es una constitución? Decíamos, es la norma suprema del ordenamiento jurídico, que organiza al Estado y establece los derechos y deberes de las personas. Pero además, contiene aquellos aspectos que en un momento histórico determinado, una sociedad considera fundamental. Por eso es que también en muchos casos se dice bases fundamentales de la organización del Estado. Eso es lo que establece una constitución política. Pero no es solo eso. También la Constitución Política del Estado, y tú, estimado televidente, tienes que ver que una Constitución es lo que acabamos de decir, pero hay que mirar la Constitución como un sistema. No basta una de sus partes, entender una frase o una idea o un artículo, es necesario que miremos en su totalidad y en sus interrelaciones. También vamos a ver en la Constitución la triple naturaleza de la Constitución y una Constitución en movimiento. Ya un pensador, Heráclito de Éfeso, decía que todo se mueve, que todo está en movimiento, que nadie puede bañarse 2 veces en un mismo río. Por ello, yo te pido además algo fundamental. Para entender la Constitución, tenemos que sacarnos una serie de prejuicios, de ideas preconcebidas, aquello que han tratado de poner en nuestra mente como que es una constitución que no busca el bienestar, que es una constitución que por la cantidad de artículos que tiene es un mamutreto, como si no hubiera sido hecho por el pueblo, buscan descalificarla. Por eso quiero compartir con ustedes lo que nos indica el Mahatma Chandra Bala, doctor Ser Reinaud de la Fesiere. Ciertamente nos dice, se debería hacer tabla rasa de todos los conocimientos ortodoxos, olvidar todas las frases hechas,
salir del dogma universitario, del fanatismo religioso, del fanatismo filosófico, que existe en esto como en todo. Está en su Yupi Yoga Yogismo, página 122, parágrafo segundo. También quiero compartir con ustedes el pensamiento de un gran latinoamericano, el poeta Eduardo Galeano, este gran uruguayo, que nos dice: los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclor, que no son seres humanos sino recursos humanos. Del libro Patas Arriba, Historias del Mundo al Revés. ¿Y por qué te leo estas frases de Eduardo Galeano? Porque te va a recordar mucho de lo que se ha dicho en nuestro proceso constituyente. Que hay religiones oficiales, que unas son religiones y las otras supersticiones, que esta constitución debería ser escrita por expertos, por especialistas. Un poco más nos dicen: ¿y qué sabe el pueblo? El pueblo sabe dónde está la vida. El pueblo sabe, como el cervatillo, dónde está el agua pura, el agua clara. Y por eso compartir los nadies de Eduardo Galeano es importante para entender sin prejuicios lo que un pueblo ha escrito para todos los bolivianos. Una misión desde esta parte del mundo. El doctor David Feliz Olivares, en su obra Por el Sendero del Saber, parágrafo segundo, en la página 104, nos dice: los países de la región andina son antorchas de la era del saber acuariano. Es decir, se refiere a este nuevo tiempo, a este tiempo que está viviendo el mundo a partir del siglo XXI. Por eso la misión y la importancia que tenemos tú, yo y todos nosotros para formarnos, para entender lo que estamos haciendo y para entender sobre todo el proceso constituyente y nuestra constitución política del Estado. Volvemos a nuestra primera pregunta: ¿qué es una constitución? Norma suprema que organiza al Estado. ¿Pero para qué la organiza? La organiza para la vida, para el vivir bien. También organiza funcionalmente al Estado y organiza territorialmente. ¿Qué quiere decir organizar funcionalmente? Organiza los órganos del Estado, es decir, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, el electoral. ¿Qué quiere decir organizar territorialmente? Organiza nuestros departamentos en una administración con autonomía. Organiza nuestros municipios también en una administración con autonomía municipal. Pero algo que es muy importante en esta organización territorial, es importante, es fundamental, no solamente que pensemos como algo que se da desde el Estado, pensemos nuestra participación, tu participación. ¿En qué contribuyes a esta organización territorial? ¿Cómo comprendes la organización funcional del Estado? Por eso la importancia de saber lo que es una constitución política del Estado. También es importante mencionar que en una constitución están eso que se llama el catálogo de derechos y de deberes. Esta constitución, nuestra constitución, la constitución de los bolivianos, tiene el catálogo de derechos más amplio,
más completo que cualquier otra constitución pudiera imaginarse. Realmente es fundamental comprender la constitución, no solamente como organizadora del Estado, no solamente como aquella que regula el ejercicio de los derechos y los deberes. Es también importante comprender la Constitución como un sistema constitucional. Es decir, en este sistema constitucional nosotros tenemos que entender, y tú y yo, nosotros tenemos que entender que cada una de sus partes se interrelacionan con la otra. O sea, no es suficiente leer la Constitución en un artículo. Es importante leerlo. Es importante leer en su totalidad, porque cada una de sus partes está interrelacionada con las otras. Pero a su vez, todas las partes están relacionadas con el núcleo, con aquello que es central a la Constitución. Quizás podríamos mencionar, solamente para entender esta idea de sistema, que en el curso de la historia de los estados, hemos tenido estados liberales, por tanto con una constitución liberal. Hemos tenido estados sociales, por tanto con una constitución de carácter social, asistencialista inclusive. Hemos tenido estados con una constitución socialista, la ex Unión Soviética, la China, Cuba, son estados socialistas con una constitución socialista. ¿Y qué es la constitución boliviana? ¿Cuál es el núcleo que hace al sistema de la constitución boliviana? Ese núcleo es el carácter plurinacional comunitario. Vamos a ir entendiendo en el curso de estos ciclos estas características. Es decir, vamos a entender cuál es el aporte del Estado boliviano al constitucionalismo moderno y a la organización de los estados. También es importante mencionar la naturaleza dinámica de la constitución política del Estado. La constitución política tiene tres aspectos que hacen a su naturaleza. Por una parte, están los valores esenciales de una sociedad. En nuestra Constitución vigente, estos valores están expresados en el artículo 8. Sería bueno que revises el artículo 8 de nuestra Constitución, donde están estos valores. Amasúa, Amacrella, Amayuya, y no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo, sé productivo, trabajador. Esto que menciona y que yo te menciono en castellano y en quechua está en nuestro artículo 8 en todos los idiomas oficiales de nuestro Estado. Tú, de acuerdo a tu cultura, de acuerdo a tu idioma materno, puedes revisar, pero además puedes ampliar en la reflexión estos valores esenciales. Una sociedad sin valores, una sociedad con anomia, es decir, sin valores, es una sociedad que va camino a su destrucción. Son esas sociedades que no tienen por lo menos conciencia de su futuro y normalmente terminan en la destrucción de su propio Estado. Nosotros, por el contrario, desde todos nuestros valores, desde todas nuestras culturas, estamos construyendo nuestra sociedad. Estamos construyendo no solamente con acciones, sino también a partir de nuestros valores que se incorporan en la Constitución. Pero una Constitución es también norma jurídica.
hecho político. ¿Qué quiere decir norma jurídica? Es decir, una norma de conducta de carácter supremo, que subordina las otras normas. O sea, hay una relación de supra y subordinación con todas las normas del Estado. Superioridad supra de la Constitución y subordinación de todas las demás normas a esa Constitución. Tanto a nivel de la organización funcional, los distintos órganos del Estado deben subordinarse, deben organizarse conforme indica la Constitución. Si indica que debe, por ejemplo, elegirse a las autoridades del máximo tribunal de justicia, no puede realizarse la designación de estas autoridades de otra manera, tiene que elegirse. Es decir, los distintos órganos están subordinados a la Constitución en su organización, en su composición, y tienen que desarrollar normas secundarias, leyes orgánicas de cada uno de los órganos del Estado. Y estos órganos, naturalmente, solo pueden legislar conforme con lo que dice la Constitución, sobre la base de la Constitución. Por ello, decimos que es una norma jurídica que subordina, que hay una relación de supra y subordinación. Cuando los valores esenciales están arriba, cuando se exalta en una Constitución, entonces, naturalmente, que hay un estado de participación y de confianza, porque tiene el núcleo esencial a partir de los valores. Cuando la norma suprema está exaltada, está arriba, entonces todas las demás normas, todas las personas, los gobernantes, los gobernados, todos nosotros estamos obligados al cumplimiento y a esa relación de supra y subordinación a la Constitución. Pero cuando se exalta el hecho político, quiere decir que se están rompiendo las normas, los valores que estaban contenidos están en entredicho, están cuestionados. No hay una coincidencia entre lo que dice la Constitución y la forma en la que se comporta la sociedad. Esa relación no armónica con la Constitución genera inmediatamente la exaltación del verdadero soberano del pueblo. Y ese es el instante en el que la Constitución exalta su carácter de hecho político. Al gobierno que está en ejercicio de la administración de un Estado, ¿le interesará crear conflictos? Desde luego que no. Entonces es cuando va desarrollando las normas secundarias. ¿Por qué? Porque indudablemente el Estado y la Constitución están armónicas. Hay armonía, hay una coherencia, hay una coincidencia entre lo que está indicando la Constitución y la conducta de gobernantes y gobernados. Esto se rompió en la historia de Bolivia. Por eso es que el pueblo decide dotarse de una nueva Constitución. Y en ese instante, esa relación de norma jurídica se rompe para dar paso a la naturaleza política de la propia Constitución. Se moviliza el pueblo, empieza a exigir una nueva Constitución. Entonces uno dice, ¿por qué el pueblo decide dotarse de una nueva Constitución? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cuál fue el motivo para que el pueblo exigiera darse una nueva Constitución e iniciara todo un proceso que significa cuestionamiento a una realidad concreta, significa
cuestionamiento a la manera como se está gobernando, significa un cuestionamiento a los valores que se quieren imponer a una sociedad que desde sus propios valores cuestiona los valores de la administración. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Nos habíamos preguntado qué es una constitución. Un texto solemne, norma suprema del ordenamiento jurídico que organiza al Estado, que establece los derechos y deberes fundamentales de las personas, pero que además, como un sistema constitucional, interrelaciona aquellos aspectos fundamentales, aquellos aspectos importantes que una sociedad en un momento determinado ha considerado importante, fundamental, hacer de ella la base de su organización, tanto funcional como territorial. Hemos visto la Constitución como un sistema, hemos visto la Constitución en movimiento, a partir de sus tres características que hacen a su naturaleza, a la triple naturaleza de la Constitución. Por una parte, norma suprema del ordenamiento jurídico, hecho político, pero sobre todo, valores esenciales de una sociedad. Ahora, lo que vamos a hacer es tratar de entender por qué razón nuestro pueblo, por qué razón se dotó de una nueva constitución política del Estado. ¿Cuáles fueron los fundamentos para ese y este proceso constituyente que ha visto y que ha vivido el pueblo boliviano? ¿Por qué el pueblo decide dotarse de una constitución, de una nueva constitución? ¿Dónde se encuentran los fundamentos para ello? Desde luego, la sociedad ve algo importante, ve la patria saqueada, ve que un sistema de gobierno, que una forma de gobernar a nuestra sociedad no corresponde a sus valores, a sus necesidades, no corresponde a aquello que aspira y espera nuestro pueblo. Eso podríamos denominar como la crisis del Estado neoliberal, que va a tener algunos ejes concretos, específicos. Por una parte, un capitalismo transnacional salvaje y una economía espúrea. ¿Qué quiero decir con esto de espúrea? Espúrea viene de sangre, una economía que tiene como base la sangre de un pueblo, que tiene como base la pobreza generalizada, que se enriquece sobre la base de la sobreexplotación de los recursos naturales, pero también la sobreexplotación del hombre, el hombre por el hombre, explotado hasta niveles inimaginables, insoportables, como en aquella canción popular que dice que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Ese es el planteamiento de nuestro pueblo. Es ahí como inicia el cuestionamiento de todo un sistema que está en crisis, nacionalmente, pero también internacionalmente. Los teóricos nos dicen la crisis del capitalismo. En el caso nuestro, este capitalismo salvaje, economía espúrea, va a tener su correlato, va a tener sus actores. ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes complementan esa forma
de economía y esa subasta de la patria que hace el neoliberalismo. Son los partidos políticos tradicionales, que a través de pactos a los que les dan muchos nombres, pacto por la democracia, distintos nombres con los que van a tratar de justificar, ¿qué cosa? Las cuotas de poder y la corrupción enseñoreándose, haciendo que los partidos políticos no sean democráticos. Estos partidos políticos que van a dar a su cuñado la administración de yacimientos, por ejemplo. Estos partidos que, me refiero al cuñado de los gobernantes o del gobernante de turno, que van a hacer de sus hijos, de sus esposas, los diputados, los senadores. Es decir, hay una apropiación privada de lo público. Todo se va a buscar privatizar, pero no solamente privatizar en el sentido de ofrecer al sector privado posibilidades de administrar los recursos naturales, sino que se va a manejar el Estado como si fuera un patrimonio familiar, personal del gobernante de turno. Y en ese sentido, esta forma tradicional de los partidos políticos va a entrar en crisis, la crisis de la partidocracia, la crisis de los pactos, del cuoteo y de la corrupción. ¿Para qué? Para con ellos permitir el saqueo transnacional de nuestros recursos naturales. Eso va a movilizar al país. Eso va a permitir la construcción de un proceso constituyente. ¿Cómo se organiza este proceso constituyente? A través de la marcha por el territorio y la dignidad, las guerras del agua, del gas, la organización del instrumento político por la soberanía de los pueblos, el MAS IPSP, que va a permitir articular todos esos movimientos y ofrecerlos en una propuesta de carácter programático y de carácter político. Esta articulación de las organizaciones sociales que va a permitir a Central Obrera Boliviana, Confederación Única de Campesinos de Bolivia, organizaciones vecinales, es decir, va a permitir una articulación de todas esas organizaciones. Finalmente, permitirá y va a ser posible que de la protesta, de las movilizaciones, se vaya a la propuesta política, de la movilización al voto. No otra cosa significó la marcha por territorio y dignidad de los años 99. Esa marcha por territorio y dignidad del año 90, toda la década del 90, va a ser posible las movilizaciones indígenas. Muchos políticos, muchos académicos, no hemos comprendido inclusive en ese momento la trascendencia de lo que significaba esta reivindicación, territorio y dignidad. Qué grave escuchar y recordar, colegios de abogados decían, territorio solo puede tener el Estado. Los indígenas podrán hablar de tierras, de parcelas. No, nos estaban planteando cambios, formas de pensar, paradigmas del pensamiento nuevo, marchas indígenas, esa marcha del 90, en la que los pueblos indígenas del Beni, de la Amazonía, llegan hasta la cumbre, más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, desde lo profundo de nuestras selvas. Está moviendo una forma de pensamiento, está modificando una manera de ver la realidad de Bolivia. La nueva constitución y el proceso constituyente tiene en esta marcha, igual que en la... ¿Qué significó la guerra del agua de abril del 2000 en Cochabamba? Significó la protesta
frente a la privatización del agua, el agua un negocio transnacional. Y la nueva constitución nos va a plantear el agua un derecho humano. Toda una lucha, toda una manera diferente de pensar la realidad de nuestro país para ofrecerle estas otras posibilidades. La guerra del agua va a significar otro de los hitos fundamentales. Los guerreros del agua decían a esos jóvenes luchadores que hicieron temblar, modificaron totalmente las luchas sociales. Ya no eran las luchas para la reivindicación de, además muy justas, reivindicaciones sectoriales, mejor salario, algunos beneficios en una empresa o en un sindicato. No, la guerra del agua era el cuestionamiento a la transnacionalización, a la privatización de los derechos y servicios fundamentales del Estado. La nueva Constitución va a tratar justamente aquello, va a dar respuesta a esas realidades y a ese cuestionamiento. La guerra del gas en octubre del 2003, nacionalizar los hidrocarburos. Se estaba discutiendo en el Parlamento la nueva ley de hidrocarburos. El derecho de un pueblo a percibir sus recursos naturales, a beneficiarse con ellos, beneficiarse. Tú tienes que mirar, igual que yo, y tenemos que ver todos, qué significaba hasta ese momento el 18% de regalías y qué significó después la recuperación, la nacionalización de nuestras refinerías, la nacionalización de nuestros pozos petroleros, la recuperación de la dignidad del Estado boliviano, pero también de la base material para atender las necesidades del pueblo. La guerra del gas de octubre del 2003, más de 70 muertos, más de medio millar de heridos, un pueblo, el pueblo alteño, levantándose. ¿Qué estábamos haciendo nosotros en ese momento? Muchas veces en la incapacidad de poder hacer algo para contribuir a la defensa de estos nuestros hermanos que estaban ofrendando sus vidas para el bienestar de todos los bolivianos, de los departamentos, de las alcaldías, de las universidades. Ellos estaban movilizados no para lograr un mejor salario en su empresa personal, no, estaban dándonos claramente mandatos necesarios, mandatos imprescindibles para la recuperación de nuestros recursos naturales. Y para poder hacer eso, naturalmente era imprescindible un proceso constituyente. Era imprescindible modificar esa constitución liberal que el neoliberalismo había utilizado para la subasta de la patria, para la entrega de nuestros recursos naturales. Estos elementos nos llevan a una conclusión. Una constitución política del Estado no es el resultado ni la inquietud de un bufete de abogados que pueda escribir un texto, no, está escrita con la sangre, con las luchas de los movimientos sociales, está escrita con las esperanzas de un pueblo, está escrita con todo lo que significa la vida que quiere tener como futuro una sociedad. Estas movilizaciones nos llevan a una convicción. La lucha del pueblo tiene que tener un correlato y tiene que tener un instrumento y tiene que tener un modo de hacerse realidad. Esta manera de trabajar
la respuesta a los grandes y fundamentales temas de nuestra sociedad va a ser expresada sobre todo en un cambio que tiene que ver con un cambio de mentalidad, un cambio y una revolución en el pensamiento, en la mente, y la búsqueda de unas respuestas a partir de un método y un procedimiento pacífico. Ese método y ese procedimiento va a ser transformar las movilizaciones, las marchas, la lucha en el voto. El 2005, con una propuesta específica, con una propuesta de asamblea constituyente, para modificar y transformar nuestra sociedad y la Constitución, nuestra norma suprema, va a ser el voto, ya no por los partidos tradicionales, va a ser el voto con una propuesta clara, concreta, del instrumento por la soberanía de los pueblos. Y el triunfo del 2005 va a permitir la convocatoria a la Asamblea Constituyente, va a permitir proseguir, profundizar el proceso constituyente. Importante que podamos recordar, primero, que una constitución no se escribe en un bufete, no se escribe en un equipo que se atribuya la responsabilidad de hacer aquello. Escribe nuestro propio pueblo. Eso y esa convocatoria va a permitir que la Asamblea Constituyente dialogue, debata, delibere y nos permita un texto adecuado. Pero además, va a permitir lo que decíamos, claramente poner en esta nueva constitución aquellos aspectos que habían hecho posible y habían sido la convocatoria a la revolución democrática cultural. Una democracia que puede ser, sobre todo, asumida por el pueblo. Una democracia que va a permitir organizar nuestra vida en sociedad. Va a permitir una nueva constitución para la organización funcional y territorial del Estado, cuyo núcleo esencial es la vida y los derechos y deberes fundamentales, juntamente con todas las demás instituciones constitucionales, van a formar parte de esta respuesta. Por eso es importante que tú, que nos has permitido y has abierto la ventana para poder contribuir en nuestra formación y contribuir a la formación de nuestra sociedad, hagamos algunas lecturas específicas. ¿Cómo está organizada la sociedad boliviana? ¿Cuál es la organización funcional? Es decir, ¿cómo está organizado el legislativo? ¿Cómo está organizado el ejecutivo? El legislativo, ¿qué se llama? Asamblea, ¿no? Asamblea legislativa. El ejecutivo, ¿cómo debe estructurarse? Ahí tenemos algunas cosas importantes. ¿Cuáles son ellas? Por ejemplo, al hablar de derechos y deberes, se establece la necesidad de equidad de género. Entonces tenemos que mirar, contar cuántos diputados, cuántos senadores tenemos ya en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, cuántos ministros tenemos en el Ejecutivo, ¿cuántas ministras? De 20 ministros, 10 ministras y 10 ministros. Eso la Constitución nos dice, equidad de género, igualdad, en una búsqueda de
responsabilidad compartida, en un terminar con la discriminación, en un avanzar en este proceso constituyente, que lo iremos expresando a través de otros programas en los cuales podamos dar lectura, decíamos, a estos artículos que tienen que ver con nuestra organización. Pero también tenemos que reflexionar, analizar, comparar cómo era antes y cómo es hoy. Por ejemplo, la organización territorial que establece nuestra Constitución, las autonomías, la profundización de la democracia. Esta nuestra lectura de la Constitución sea reforzada con una reflexión personal, siempre mirando que la Constitución es un sistema, que la Constitución es vida, no es la letra muerta de un texto. La Constitución es la norma que rige la vida de todos y todas las bolivianas y los bolivianos. Thank you.